Sí. Joselito el Gallo fue el niño prodigio. Pertenecía a la línea de toreros poderosos, cuyos precedentes inmediatos eran el Guerra y Lagartijo. Era tan poderoso José que su madre, la gitana y genial bailadora, la seña Gabriela, comentaba que a ese, como no le tire el toro un cuerno, ninguno lo alcanza. Se rumoraba también en los corrillos taurinos que para que un astado diera cuenta de José, primero debía aprender a localizar el número de la habitación donde se hospedaba. Joselito decide intempestivamente participar en la corrida del 16 de mayo de 1920 en Talavera de la Reina. Ahora, 100 años después, nos reunimos en esta plaza, esperando que vengan algunos toreros más para acompañarlo y conmemorar este día. Justamente en este momento, en casi todas las plazas de España, se guarda un minuto de silencio por el rey de los toreros, que se sigue llamando José Gómez Ortega. Vamos a hablar con el que fue el antiguo párroco de aquí de Gelve, el padre Morales, don Manuel Morales. Don Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, qué vivencia, porque usted además tiene la suerte de estar hasta en la misma habitación donde vivió Joselito, ¿no? Sí, yo nací en la misma habitación y la casa actualmente es mía. Yo recordaros, no recuerdo nada, solamente me acuerdo cuando pusieron la lápida que vino el duque de Alba a la bendición de la lápida, pero yo otra cosa no me acuerdo, pero era muy pequeñito. Como recuerdo los aficionados que en el pueblo hay pocos aficionados, pero yo pienso que en los aficionados hay mucho más recuerdo que en el pueblo. Sí. De todas maneras, Gelve es un pueblo lindante con el río Guadalquivir, es un pueblo realmente ribereño, sí. Con mucha connotación sevillana, sí. Con mucho amor a lo que es la fiesta, no solamente nacional, sino también al cante, al baile. Está lleno de auténticos artistas por donde quiera que pasemos. Pues querido padre don Manuel Morales, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues ustedes, muchas gracias a ustedes. Un saludo. En una plaza que paradójicamente había sido inaugurada por su señor padre, a instancias de un amigo suyo con mucha influencia en el mundo taurino, don Gregorio Corrochano, aceptó torear en un cartel que de origen estaba conformado por una terna integrada por Rafael Gómez el Gallo, su hermano, por Sánchez Mejías y por Matías Lara Larita, de tal suerte que terminó siendo un mano a mano entre Sánchez Mejías
que por cierto era cuñado de Gallito, y el propio José. Sí, y ahora vamos a hablar con ex alcalde, fue antiguo alcalde del Partido Popular aquí en Gelbe, que es nuestro querido amigo José Luis, primeramente. José Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial y hoy un día también señalado, ¿no? El día 100 años de la muerte de José. Pues sí, la verdad es que un día señalado. Sí que es verdad que estamos en unos momentos muy especiales a causa del virus, pero que lógicamente los aficionados y los gelbeños queremos rendirle un mínimo homenaje a este rey de los toreros que fue Joselito el Gallo, aquí ante su planta en esta plaza que da su nombre. Bueno, estuviste durante mucho tiempo aquí a la frente de del ayuntamiento, de la Casa Consistorial y de los gelbeños. ¿Y qué recuerdas de estos años anteriores, antes de que pasara esta pandemia? Bueno, pues lo que recuerdo que también fueron momentos muy difíciles porque nos cogió la crisis económica y sí que es verdad que coincidió con el centenario de la alternativa de Joselito el Gallo y hicimos en su honor, hicimos distintos actos aquí también en esta plaza porque lógicamente una persona de la figura de Joselito tan representativa de este municipio merece que conservemos en su memoria todos los actos que tengamos que hacer. Yo creo que tendríamos que hacer alguna cosa más importante de algún otro nivel que lógicamente pues poco a poco y en función de las circunstancias habrá que ir haciendo, porque verdaderamente hay muchos aficionados, no solamente en Gelbe, sino fuera de Gelbe, que en estas fechas vienen a Gelbe precisamente a rendirle un sentido homenaje al rey de los toreros. Dicen que José Miguel Isidro del Sagrado Corazón fue muerto en Talavera de la Reina por un toro furriciego de pelaje negro, mulato, fosco, corniapretado, astifino, algo bizco del pitón derecho, y quinto de la tarde. Y en Canal, el burel pesó 240 kilos y entero 460. Fue el número 1567 de los toros que le tocó lidiar en las 681 corridas que el sevillano inmortal enfrentó en su corta vida de 25 abriles. Bueno, pues sí, o sea, ya el tercero de la casta de los Ortega, de los Gómez, de los Gallo concretamente, pues tuvo la visión de ya a los 12 años ya empecé a torear, ¿no? Es un torero muy precoz, yo ya con su hermano Rafael, y entonces se cuentan muchísimas historias, leyendas, y sobre todo Gregorio Carrochano, que es el, digamos, periodista de cámara suyo, que es el que nació en Talavera y concretamente lo vio morir en Talavera, una tarde realmente mala donde ni siquiera le correspondía estar, iba con su cuñado Ignacio Sánchez Mejía y esa tarde con Bailaor, un quinto de la tarde, pues fue el que le llevó a los cielos, ¿no? Y ahí quedó la gloria del toreo, no decía nadie que no se lo creía, ni siquiera Juan Belmonte cuando lo supo, ¿no? Todo una historia alrededor de un ídolo y que muere con 25 años. Cierto, la verdad es que sí, fue una auténtica pena porque al principio de la juventud, como con la juventud que tenía en ese momento, fue una lástima que perdimos todos los aficionados de aquel momento y los que vivimos ahora. Pero sí que es verdad que el carácter social que tenía Joselito, el carácter de ayudar a la gente que tenía Joselito, el sentido de la monumental que pretendió hacer Joselito para que las clases más desfavorecidas, para que las clases menos pudientes pudieran acudir a la fiesta nacional, a la fiesta de los toros, es un carácter que hoy día sigue siendo vigente y hoy más que nunca tenemos que reivindicar esa figura, ese carácter de Joselito, que lógicamente pues, es difícil de olvidar. Muchos mitos corren aún en torno a este trágico episodio. El mayor de ellos es las múltiples versiones que afirman que Joselito se dejó morir. Otras sostienen que se choqueó, que se infartó al verse herido con las vísceras de fuera. Y no faltan aquellas que dicen que estaba agotado, que en realidad estaba buscando la cornada fatal. Nada de esto, por supuesto, tiene visos de credibilidad. Son parte de la leyenda, del mito que rodea la aureola de un torero tan famoso. Aún en España, en esta fecha, los toreros llevan un listón de luto. Un hombre grande, entre los grandes, murió como hacen los auténticos dioses
que lo hacen en plena juventud, ¿no? Para ser recordado en el futuro, ¿no? Cuando todo estaba previsto que el que más se arrimaba y debido a sus dificultades era Juan Belmonte, que Juan Belmonte era un hombre pues poco trabajador en el arte de hacer grandes esfuerzos, tenía los pies planos, le obligaba mucho a estar cerca de los burlaeros, mientras José era un auténtico atleta, un hombre con una vida realmente importante y que además conseguía sobre todo estar y torear los toros. El toreo antiguamente solo era pasar el toro sin que te cogiera, y él decía que había que buscar algo más, la ligazón, ¿no?, que era el arte de torear y conseguir cosas distintas. Además, un gran reiletero, un banderillero enorme, o sea, tenía una facultad de tremenda, ¿no? Y todo esto queda en el recuerdo, y recuerdo también algunos toreros aquí, no sé, que hayan venido durante este tiempo. Bueno, pues José Artegano estuvo aquí, y en estos días había algunos toreros que estaban dispuestos a venir, pero bueno, como la coincidencia de ciertos actos y ciertos compromisos, pues han hecho que no se haya podido, que no hayan podido venir, por lo menos en esta ocasión, pero que sí que es verdad que en otro momento es posible que puedan estar por aquí, y que están muy vinculados, lógicamente, al rey de los toreros. Recordar a Morante, por ejemplo, la Puebla, que esta mañana ha estado en la tumba, como hemos visto por las redes sociales, entregando un ramo de flores. Eso es un ejemplo de los muchos que existen en estos momentos para conmemorar este aniversario de su fallecimiento. Sí, parece que también José Antonio Morante de la Puebla estará aquí con nosotros. José Antonio Morante Camacho, que así como se llama de segundo apellido, y que además tiene la suerte de poner los antebrazos en la misma mesa que Joselito la tuvo, ¿no? Es un hombre que tiene absolutamente todo. Pues querido exalcalde de Jerez, jerezeño de corazón y de alma, muchas gracias por estar con nosotros, y dentro de un momento haremos la entrega de flores en este mausoleo, en esta espléndida escultura que se mantiene aquí en Jerez, en esta plaza de Joselito el Gallo. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a vosotros. Hasta ahora. Cierto es que previo a su muerte, Joselito había recibido dos golpes anímicos tremendos. El primero de ellos fue el fallecimiento de su madre, que le hizo vestir inclusive de luto en el ruedo de la maestranza de Sevilla. El otro revés emocional fue el rechazo de la mujer a quien amaba, hija de un famoso ganadero, quien no aceptó a Joselito a pesar de que le llamaba hijo, supuestamente por su ascendencia gitana. Bien, y seguimos aquí en esta placita de Jerez. Y vamos a hablar ahora con otro alcalde que también fue de Jerez, don Ángel Olivero. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo muy cordial. ¿Y qué recuerdos tienes desde que tú llegaste a ser alcalde, y qué actos se celebraron aquí? Bueno, los recuerdos que tengo son solamente recuerdos, porque yo nací 26 años después de que Joselito muriera, ¿no? Pero las celebraciones se hicieron aquí. Sí, todo eso se hizo en Jerez. Es el único sitio donde hay un monumento a Joselito, porque Joselito, aunque la prensa no haya hablado nada de eso y se haya dicho pocas cosas, Joselito no era bien visto por los de la plaza de Sevilla, los maestrantes, sí, porque él hizo la plaza monumental de Sevilla para que la gente pobre pudiera decir, o los menos pobres, pudieran ir a los toros, ¿no? Era una persona que tenía una cualidad social importantísima, ¿no? Sí, tenía mucha empatía con la gente, tenía mucha calidad humana, sí. Y sobre todo dice que era un gran intelectual, porque aparte de ser una buena persona, era un hombre cercano y sobre todo muy preocupado por los actos sociales, ¿no? Él sabía muchísimo, era una persona muy sabia, él sabía muchísimo, porque yo he tenido contacto con gente que sabía mucho de Joselito, porque yo de Joselito lo único que sé es que la gente hablaba en el pueblo de Joselito y estaba aquí el monumento. Pero después me fui conectando en el sitio donde murió, fuimos allí con autobuses, hicimos cosas de ese tipo, estuvimos en Madrid en una conferencia sobre Joselito el Gallo muy interesante, y entonces aprendes cosas y sabes cosas, bueno, que nadie ha mencionado nunca jamás, ¿no? Bueno, pero era una familia que no era rica, ¿eh? Podemos entender que eran descendientes de no sé quién, pero en realidad ella era un grupo gitano muy integrado dentro de ellos, y una persona que vivía modestamente. Sevilla se tira por Juan Belmonte, aunque los dos coinciden en la Alameda de Hércules, porque allí toreaban y había la escuela taurina y allí daban los primeros pases. Sí. Y sin embargo, por ser Juan como era,
también hombre inteligente y además un íntimo amigo de, o sea, lo admiraba. Sí. Un hombre que tenía una facultad tremenda, un hombre con un tipo atlético enorme y sobre todo de mucha empatía con la gente. Decía que era un hombre muy jovial y que era capaz de entablar conversación con cualquiera y que muchas veces se retiraba para poder estar solo porque no lo dejaba la gente, ¿no? Joselito además tenía la gran facultad y Belmonte, los dos, tenía la gran facultad que la gente decía que todo lo que hacía era mentira y que prácticamente ya no confiaban en ellos, ¿no? Porque parecía que nunca los mataba el toro, ¿no? Nunca los cogía el toro. Él hace eso que es difícil, que es ligar los pases del toreo, que no se hacía hasta ese momento, porque hasta ese momento era que no te pillara el toro. Esa tarde realmente mala de ese 16 de mayo, que hoy, fíjate, coincide también, Ángel, con la muerte del aniversario también de Lola Flores, otro artista. Murió también con 16 de mayo, y por la mañana, en los amaneceres de ese día, ella se cimbreaba la muerte cerca de ella, ¿no? Y José, en esa tarde realmente importante, donde ya Gerardo Diego, el poeta, y donde quedan también los versos de tantas personas como han querido rendirle homenaje de este torero gerbeño, que no cabe duda que fue el rey de los toreros, porque su grandiosidad, su elocuencia, su forma de interpretar el toreo, hizo mucho, porque enseñaba incluso a los ganaderos qué tenían que hacer con la reses bravas para conseguir un mejor toro. Luego era un hombre que de punta y raja. Investigaba mucho, sabía mucho, Pues querido, el alcalde también de Gerbe, don Ángel Olivera, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Un saludo muy cordial y gracias por estar con nosotros también de nuevo. Gracias a vosotros por vuestro trabajo. Todo ello agudizó su carácter agrio y melancólico, que no compensaba ni siquiera el gran éxito que tenía en los ruedos. Sin embargo, coinciden el escritor Francisco Narbona y el propio José María de Cosío, quien estaba presente en la plaza, de que la cornada de bailador era mortal por necesidad. Son poquísimas las fotos de esa corrida, y más aún las de este célebre toro, hijo de Canastillo, del conde de Santa Coloma y de Bailaora, del duque de Veragua. En el mundo del toro, ¿cómo se reconoce José Guillermo? Joselito el Gallo fue un torero grandioso, Yo soy banderillero y yo lo que veo en las películas que veo, las pocas filmaciones que hay hechas de él, yo pienso que fue un torero portentoso, porque con aquel tipo de toro que salía antes, que era brusco, en todo lo que diga, el toro era mucho más muy complicado. El toro era muy complicado entonces, y esos tercios de banderilla, hay un par de banderillas al quiebro que sale andando Joselito el Gallo, que es impresionante, y ve a ese público en pie, tuvo que ser un torero grandioso. Es curioso que él llevó durante mucho tiempo a uno de los grandes raileteros de la época, que fue Enrique Berguer, y fue Blanquet. Blanquet. Y él era tan generoso que, como le gustaba también tocar las banderillas, cuando Blanquet salía el primero, él actuaba de peón suyo, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, Blanquet fue un banderillero que fue muy, muy popular, porque fue a las órdenes de Joselito, claro, de todo lo que rodeaba al maestro Joselito, pues era popular también, claro, por supuesto. Él tiene la mala suerte de que esa tarde que no le tocaba, y que además Blanquet decía que era un torero, que era un banderillero muy supersticioso, dice que cuando olía cera es que había muerte cerca, ¿no? Dice que le dijo incluso a José, José, no torees porque esta tarde es mala para ti. Y José se rió, lo mismo que le hizo también otro torero también de la época, ¿no? Y es curioso que ocurriera con Ignacio Sánchez Mejía, su cuñado, allí en esa plaza de Talavera, ¿no? Y que curiosamente fue donde su padre la estrenó también, el primer gallo. Sí. ¿Qué se habla en los círculos taurinos de José? De José, pues eso, lo que he dicho antes, que ha sido un torero grandioso y que, bueno, los toreros lo tenemos como nuestro rey, ¿no? Como el rey de los toreros, ¿no? Porque además fue una época muy, junto con Belmonte, pues fue una época de oro del toreo y lo recordamos como eso, como un grandioso torero en todos los tercios, porque Joselito el Gallo fue un torero completo en todos los tercios y lo recordamos como un verdadero, un grandioso torero, un torero poderoso, inteligente, lo reunía todo, era un torero que tenía todas las virtudes en un mismo hombre, ¿no?
Así que así lo recordamos las profesionales del toreo. Pues muchísimas gracias, querido torero, porque el torero es todo lo que entra en la plaza de toros y torero hasta el arenero. O sea, todos los que están alrededor son, se sienten toreros, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Hombre, los banderilleros, pues componemos una familia, pues, una familia y un grupo que somos precisos, porque formamos un equipo, ¿no? Cada uno desempeña su cometido, ¿no? El matador, pues nuestro jefe y nuestro maestro, y nosotros pues ayudamos a que aquello todos los días salga lo mejor posible. Dice que andaba muy bien, que andaba muy bien el maestro, el gallo, con los palos, que andaba muy bien, corteaba muy bien, iba muy bien a buscar, asomándose al balcón, ¿no? Era, nosotros, la gente más joven no podemos hablar de él, pero yo he hablado con toreros mayores y me hablaban de que hacía cosas con los toros que eran impresionantes en aquella época. Y lo que digo, fue un grandioso torero, un torero. Y para más inri, tuvo la mala suerte de que lo matara un toro, ¿no? Y eso ya es catapultarlo para la historia de los siglos, por los siglos de los siglos del torero. Pues, querido Guillermo, muchas gracias, torero. Buenas noches, maestro. A ustedes, muchas gracias por llamarme. Muchos aficionados de viejo cuño señalan que hay coincidencias entre las cornadas de Alberto Valderas y de José Gómez Ortega. Por principio de cuentas, había joseses en el cartel y sus respectivos alternantes también morirían. Bien, estamos ahora con don José Otero Martín, uno de los componentes de la maravilla, compositor, músico, empresario y sobre todo también hombre vinculado al mundo taurino. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Ha sido realmente emocionante, poca gente, pero sí, muy selecta, ¿eh? Perfectamente, o sea, las personas que han venido, la verdad que están muy vinculados al mundo del toro y la verdad que esto es emocionante, la verdad que sí. Es bonito ver la figura, en este caso, del torero, de José, mirando ahí ya al horizonte y el toro ya caído justamente mirándolo a él, ¿no? Como el hombre que fue definido como el rey de los toreros. Pues sí. Pues a ver si en un futuro próximo creamos unas sevillanas que le haremos, dedicado a José Gómez Ortega el Gallo, y que se las cantaremos aquí, claro, tan pronto pase toda esta fecha. Eso está hecho, maestro. Cuando usted quiera conveniente, aquí estamos nosotros, los maravillas. Pues un abrazo, Pepe, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Es decir, tanto José González Carnicerito como Sánchez Mejías perecieron por astas de toros. Además, a Alberto y a Joselito los mató un burriciego y un infantil descuido. En efecto, Valdera se desatendió de la lidia por estar reparándose el traje de luces en el callejón, mientras Joselito se distrajo en cuadrar su muleta que el aire le blandía cuando se arrancó bailador y el sevillano había perdido de vista a su enemigo. Bien, pues estamos ahora con Manuel Romero, que es querido amigo nuestro y ha sido el promotor de que hoy no le faltara, entre unos cuantos amigos y algún representante del mundo taurino, en este 16 de mayo, la conmemoración de los 100 años de la muerte de José Gómez Ortega, José Víctor Gallo. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el año 95 fue cuando nació y también hubo cosas, ¿no? Sí, señor. Vino, se celebró con el alcalde Ángel Olivero, que te ha hablado unas palabras, se organizó, que yo viví entonces en ese balcón. Pues se organizó también un evento muy bonito, que vino Daniel Pinedo Novo y vinieron varios novilleros, y entonces se invitó a otros toreros que existían y no pudieron venir. Y también a Jepe Peralta, que escribió unas cosas, se las mandó a otra persona, que era Daniel Pinedo Novo, que es familia de Ángel Peralta. Y después, en el año 2012, a los 100 años de la alternativa, pues se organizó aquí, en esta misma plaza, con gran multitud, porque ya en aquella época se podía, gracias a Dios, se podía organizar sin problemas. Hemos tenido la mala suerte que el año 2020 no lo hemos podido hacer, y vinieron algunos toreros y ganaderos, y algún que otro periodista. Estuvo Ortega Cano, y vinieron los Algarras, los ganaderos, la ganadería Algarra, y bueno, también otras personalidades, y se hizo un evento muy bonito a la caída de la tarde, en mayo, y después hubo una copa en el Ayuntamiento Nuevo, que es un museo muy importante, un ayuntamiento divino, y ahí, bueno, pues se quedó para la historia. Y naturalmente yo llevaba ya, como tú sabes, que entre noviembre, cuando tú creaste tu Ateneo de Triana,
cuando tú creaste tu Ateneo de Triana y lo potentaste y estuve invitado por ti en el día protocolo, pues empecé a hablar contigo de este proyecto, el cual se ha realizado lo más humilde posible y con unos amigos. Pero es que está aplazado porque ya lo haremos en grande cuando tengamos la posibilidad de estar tranquilos. Hemos querido, con el consentimiento del excelentísimo Ayuntamiento de Helve, estar muy pocas personas, como se le comentó, a 2 metros de distancia, respetando lo que son las normas que tenemos ahora mismo por el tema de la pandemia, y querer seguir celebrando. ¿Tú qué sientes cada vez que pasa por aquí, Manuel? He vivido ahí porque era mi casa. Y he vivido, y he tenido muchos sentimientos. En el año 91 lo tiraron al toro, lo tiraron abajo, y le robaron 3 banderillas, unos gamberros de la comarca. Y yo, que mi hijo aquello no había nacido, tenía solamente un hijo, pues llamé a las autoridades, pues era de madrugada, y entonces era el alcalde Ángel Olivero. Y entonces yo me manifesté y llamé a Antonio Burgos. Y Antonio Burgos vino aquí un domingo de la mañana de feria, que sale la patrona, y el mismo, no vino un sábado, y el domingo hizo su nota de prensa del vandalismo contra esta plaza, esta estatua. No lo deja recordar que estaba el toro tirado por la mañana, a las 5 de la mañana estaba el toro tirado aquí. Quiere decir que yo he vivido los sentimientos del toreo, porque soy aficionado, y he vivido. Y tengo el orgullo de haber vivido todos los años que mi familia y mis hijos vivan ahí, en esa casa. Hemos tenido también citado hoy a José Antonio Morante de la Puebla, pero que está en Sevilla. Ha sido imposible, en una comida, en una finca. En una finca. Espartaco también estaba citado esta tarde. Le ha sido imposible porque tú sabes que en principio se iba a hacer, después lo he suspendido. Sí. Pero bueno, lo importante es que hemos estado aquí en honor a él y que lo hemos hecho muy bien, y yo pienso que con los suficientes, nuestros párrocos del pueblo, nuestros alcaldes del pasado, la alcaldesa actual, te tengo que decir que le ha dado un infarto y no podía estar. La concejala, tienen actualmente una misa que ha empezado, que va a ser presencial con 30 o 40 personas, y no sé si tenemos capacidad para llegar, yo lo voy a intentar, y después lo ponen virtualmente a las 8. Está previsto que hagan la misa, pero la misa ha sido organizada por el ayuntamiento sin publicidad, porque en los momentos no se pueden hacer eventos con más personas, y la iglesia es la única que permite en la cabida 40 personas, pero con sus alejamientos. Manuel, hemos tenido la suerte de que has traído a Guillermo, un magnífico doctor. Guillermo iba a venir con su maestro, que era Espartaco, pero vamos, prometo, y tú también, que en una próxima fecha, octubre o noviembre, vamos a la conferencia también. Haremos una y habremos, y los maravillas. Que también los mencione como amigo, que yo pensaba que iba a venir, pero ha sido toda la carrera. Hemos arrancado, ayer decidimos que no, y hemos arrancado a las 9 de la mañana. Y a las 11 Dios me ha iluminado y me llama la concejala de Cultura. Entonces ya me puse a trabajar, y en varias horas, como tú sabes, y testigo el torero y los curas y el alcalde, pues lo he organizado todo. Y he ido a buscar Morante a la Puebla. Con testigo, he estado con la señora, y hemos quedado que con la señora va a venir a una cena que organicemos en un futuro aquí en el. Y claro, y también Espartaco, el hombre, era imposible, porque estaba haciendo una cosa ha hecho una tregua con el agua, necesitaba trabajar en la finca con el ganado, y era imposible llamarlo. Yo esta mañana a las 10:30, ya no podía un hombre cambiar su agenda, y naturalmente hace imposible que venga. Pues, y Morante, que hubiera querido yo que Morante. Pero Morante ha ido esta mañana al cementerio, al cementerio, ha entregado una rosa, que me la ha dicho la mujer, y ya tenemos todo, la imagen de él. Pero él, Morante, y lo puedo ver, que le tenemos todo el mundo mucho aprecio, es un hombre muy especial ante todos los eventos que él se tenga que entregar, porque es un hombre tímido. Pues querido Manuel Romero, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por invitarnos, gracias por estar aquí, por ese recuerdo al rey de los toreros, José Gómez Ortega, José Víctor Gallo. Muchas gracias a ti y a tu radio. Gracias. Cobijero, el toro de Valderas, en realidad le correspondía a Carnicerito, y la corrida de José no la tenía firmada él, sino, como ya lo dijimos, su hermano Rafael. Por si fuera poco, las semejanzas del percance también fueron bastantes, pues en ambos el toro se arrancó de largo,
los trompicó y primero les enganchó del terno y después en el aire cuando caían les remató en el vientre. Sus decesos resultaron fulminantes, casi instantáneos, y las muestras de consternación mayúscula en la afición de sus respectivos países. Por último, los dos expiraron musitando casi idénticas frases, ya que Alberto dijo: "Me muero". Y las últimas palabras de Gallito fueron: "Me ahogo". Al saberse la tragedia de José, el público, que intransigente lo había tratado un día anterior, en torrente se dirigió a Talavera de la Reina, como queriendo retrasar el tiempo, o como queriendo constatar que no les estaban diciendo mentiras. Nadie podía dar crédito. Se suspendieron las funciones de teatro apenas se enteraron de la tragedia. Su propio hermano Rafael anduvo como loco dando vueltas a la plaza de Talavera sin atreverse a entrar en la precaria enfermería por la superstición gitana de no verlo en su lecho de muerte. Las exequias y los funerales a Joselito fueron de tal solemnidad y de tal magnitud que son de las mayores constancias que se tienen a personaje alguno en toda la historia de la humanidad. Cuando Ricardo Torres Bombita, su acérrimo rival en los ruedos, se enteró de la noticia, tendría la misma impresión de incredulidad que todo el mundo, pues en el telegrama dirigido al divino Calvo, tan solo expresó a manera de pésame: "Se acabó el toreo, Rafael. Se acabó el toreo".